¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya estamos con ustedes para hablar de las últimas novedades que han surgido en las últimas horas con relación al fútbol, sobre todas las cosas. Ya ayer comentábamos el tema de la situación en Olimpia. Ya incluso la FIFA ha confirmado haber recepcionado antes el tema por la demanda de Sebastián Rambert. Seguramente apenas reabran las oficinas harán lo propio con la situación de la demanda por Willy Mendieta, o sea, la demanda del Palmeiras por el caso de Willy Mendieta y de Rubio Ñu por el caso de Derlis González, ¿verdad? Y después, bueno, Olimpia se espera que pueda poner ese un palo y medio de dólares que faltan, un poquito más, para el día martes y así el miércoles poder tener el visto bueno y poder fichar. Porque eso lleva su proceso, no es automático, pero tampoco es que va a tardar una semana otra vez para no poder levantarse. El asunto es poner la plata, pagar al que se tiene que pagar, comunicarle a la FIFA que se hizo el pago correspondiente. La FIFA pregunta, por más que ya tenga el documento, traslada la consulta al club demandador, o al club demandante en este caso, y ellos le confirman de que sí, de que se recibió y punto. Ahí entonces ellos automáticamente envían la nota de que tal demanda ha sido subsanada, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y en medio de todo esto hoy se confirma lo que ya se rumoraba en la jornada de la víspera, de que Guaraní iba a tener una sangría importante. Y creo que justo... por más que Guaraní cayó sobre el final de la temporada, me parece que uno de los mejores de Guaraní en este semestre fue Raúl Cáceres. Y Raúl Cáceres, que incluso creo que con este retorno al fútbol de Brasil, puede ser muy importante. Ojalá que vaya y juegue en esta oportunidad con continuidad, porque las veces anteriores no lo hizo. Había tenido un buen comienzo en el Vasco da Gama, me acuerdo. Pero después, bueno, fueron bajando sus números, fue bajando su rendimiento. Terminó cambiando de aires, tuvo que hasta volver otra vez al fútbol paraguayo y jugó en Cerro Porteño, ahí recuperó en ese 2020 un buen nivel, con lo cual fue transferido al Cruzeiro de Brasil, estuvo dos temporadas en el Cruzeiro, después pasó al América Mineiro en el 2022 y a mediados de este año volvió al fútbol paraguayo, en este caso a Guaraní, para tener un buen semestre, creo que, y ahora a sus 32 años va a tener su cuarta experiencia en el fútbol brasileño. Va a ir al Vitória de Bahía, un club que ha ascendido de vuelta este año, pero un club que tiene su trayectoria, que tiene su importancia, tiene una gran hinchada al Vitória en Bahía, y bueno, la idea es mantener la categoría, evidentemente, y por ahí tratar de hacer una buena campaña para clasificar algún evento internacional de la temporada 2025, ¿verdad? De esta manera, entonces, el propio Raúl Cáceres estuvo confirmando la información. Ya ayer prácticamente se daba como un hecho, pero hoy sí se concreta que Raúl Cáceres se va nuevamente al fútbol brasileño. Va a ser su cuarta experiencia, repito.
aquel gran año que había tenido en Cerro, justamente, bueno, no gran, sino varias buenas temporadas en Cerro Porteño. Del 2016 al 2018 fueron justamente las que permitieron una buena transferencia al Vasco da Gama, al Vasco da Gama de Brasil en aquella oportunidad. Y ahora, bueno, repito, después en el Vasco no tuvo el año que se esperaba, incluso se lastimó, volvió tras una temporada a Cerro Porteño. Aparte, el Vasco creo que en aquella oportunidad fue a préstamo con opción y el Vasco no utilizó la opción. Entonces volvió a Cerro y ahí sí en el 2020 hizo de vuelta un buen semestre y lo llevó el Cruzeiro a mediados de ese año. Bueno, y esta nueva chance para... Y repito, ojalá... ¿Por qué yo celebro tanto cuando un paraguayo va a Brasil y sobre todo si es en primera división? Por el nivel que tiene hoy día el campeonato brasileño. Y nosotros necesitamos que nuestros jugadores jueguen a un nivel y que tengan un ritmo importante para la selección paraguaya. Si bien es cierto, Raúl ha tenido pocas chances en la selección, ha tenido momentos en su carrera en donde tranquilamente fue convocado y pudo seguir siendo convocado. Y aparte es de uno de los puestos en donde más carecemos. Donde hace cuánto, desde que Chiqui Arce se retiró, prácticamente no tuvimos lateral derecho continuo. Bueno, Carlos Bonet, desde que se retiraron los dos, no tuvimos más un lateral derecho continuo. Apareció Beto Espínola, más lesionado que otra cosa, tuvo un buen semestre, una buena Copa América, pues se lesiona. Ahora está este chico Cáceres que apareció también, pero que medio que no convenció a la muchachada. Entonces, como que tenemos que seguir buscando. Y si bien es cierto, alguno me va a decir, no va a faltar que me va a decir, pero Cáceres ya es grande, ya es viejo, ya tiene 32, bueno, tiene la misma edad que Beto Espínola, si vamos a ir al caso, ¿verdad? Es la misma generación de Beto de la Cruz y estamos hablando que Beto de la Cruz ha sido uno de los mejores laterales en este segundo semestre del año, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a ir al plano local. Pero bueno, es una buena oportunidad. Otra vez para hablar Alejandro Cáceres jugado. Ojalá que en esta sí ya pueda tener mayor continuidad, pueda hacer una gran campaña y por sobre todas las cosas pueda tener el nivel que nos permita a todos, ganar de vuelta un lateral derecho para la selección. Bueno, y en otro orden de cosas, podemos comentar también que Lionel Scaloni fue elegido como el mejor DT de las selecciones por la Federación Internacional de Estadística de Fútbol. Ya lo había conseguido en el 2022. Y bueno, Argentina comenzó con todas las eliminatorias, ganó con 185 puntos, dejó segundo a Didier Deschamps, el técnico de la selección francesa, a Martínez, el técnico de Portugal, a el español De La Fuente y a Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay. Pero ojo con Bielsa para el año que viene en este sentido, ¿verdad? Bueno, mes pasado hablábamos también de Marino Arzamendia, el arquero que tuvo a préstamo en Resistencia antes en Santaní, que es de Olimpia y tenía que volver, pero al quedarse Gastón Olveira también y... Entonces se determinó de que podía ser transferido y va por una temporada al Chacarita Juniors del fútbol de la Argentina. Importante para Marino, ojalá que tenga la oportunidad de jugar en el equipo de Chacarita Juniors. Bueno, y a ver qué más podemos... Brian Ayala, aquel que había jugado en su momento en Guaraní, en Nacional, Wilson Brian Ayala, que había comenzado con Carapeguá. Acordó, va a volver también al fútbol paraguayo, va a jugar con el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Muy buen volante central y por izquierda, sobre todas las cosas, de una muy buena pegada, muchos goles importantes de tiro libre o de remate de media distancia. Últimamente estuvo en el Quilmes de la Argentina. Y lo de Alexander Barbosa, que ya no va a renovar, ya no renovó con Libertad, no aceptó la propuesta. Tiene la propuesta clara del Fortaleza del fútbol de Brasil y hoy se sumó Botafogo acercándole también una oferta
a Barbosa, que de esta manera entonces confirmado deja Libertad. José Cañete, aquel que había comenzado en el Olimpia, que estuvo muchos años en el 3 de febrero, después tuvo una grave lesión de la que no se recuperaba, es confirmado también, va transferido al Magallanes del fútbol de Chile. El Magallanes es el club, el primer clásico del fútbol chileno es Magallanes versus Colo-Colo. Ese es el auténtico clásico del fútbol chileno. Después Magallanes mucho tiempo estuvo en la segunda división y fue perdiendo. Pero volvió hace unos años a la primera y bueno, ya no descendió más, ¿verdad? El Magallanes, el equipo albiceleste. Ese es el clásico rival de Colo-Colo en Santiago. Después apareció la Universidad de Chile. Después apareció la Universidad Católica, el menor número de la Católica, pero hoy el clásico chileno es Colo-Colo de Chile, ¿verdad? Bueno, después, ¿qué más podemos comentarles? Finalmente Diego Torres, el juvenil de Olimpia, no va a ser tenido en cuenta por el club. Todavía no tenemos algo con relación a Diego Duarte, si va a volver o no va a volver. Aparentemente va a volver a ser prestado también, Diego Duarte. Aparentemente. Bueno, alguna de las noticias, ¿verdad? A nivel de jugadores y todo eso. ¿Por qué no les cuento nada de Cerro? Porque no surgió nada de Cerro. No hay nada nuevo de Cerro, no hay nada más de Olimpia, excepto los pagos que dijimos. No hay nada más de Libertad, excepto lo que ya sabíamos, lo de Lucas Sanabria, lo de Matías Espinosa. Se está buscando un central, se espera la oficialización de la salida de Bruno Valdés de Boca. Aparentemente la idea es traerlo a Bruno Valdés. Veremos si lo pueden lograr. Hay otras chances también para Bruno Valdés, no solamente en el fútbol argentino, sino otra vez en el fútbol de México. Entonces habrá que ver. Entonces habrá que ir viendo toda esta cuestión. Y la novedad resaltante, a la medianoche aproximadamente, entre gallos y medianoche, como se dice, se confirmó el retorno de Troadio Duarte a Guaireña. Vuelve Troadio Duarte a Guaireña, después de todo lo que pasó. En su momento, tras haber ganado el Interligas, el ascenso con Guaireña, buenas campañas, Sudamericana. Recordarán ustedes que no hubo un acuerdo económico por algo que había pedido para un incremento y lo sacaron, ¿verdad? Y salió mal. Después termina yendo al General Caballero de Mallorquín, que se salva del descenso, y Guaireña desciende. Ese es el tema con los dirigentes, ¿verdad? Y ahora me imagino que, bueno, es cierto, también las condiciones económicas son distintas en la intermedia, pero vuelve Troadio Duarte y hablan del objetivo claro de inmediatamente volver a la primera división. Van a tratar de mantener a muchos de los que estuvieron jugando, los jugadores de primera que estuvieron jugando. Conste que muchos ya se les fueron, ¿verdad? Pero van a tratar de mantener los que quedan para buscar el ascenso y ver otros jugadores para buscar rápidamente el retorno a la primera división. Y muchos comentarios con relación a eso de que publiqué la noticia esta mañana temprano por lo que pasó justamente con Troadio, ¿verdad? Eso les pasa a dirigentes mediocres, a Guillermo Rolón, por ejemplo. Después, nunca debió irse, dice Norberto López Espínola. Y comentarios así en donde Robert, por ejemplo, decía: si yo fuera Troadio, ya ni un saludo le daría a Guaireña Cruz, lo sacaron sin motivos. Sol de América subió y cambió a su DT, Ken Bore, dice Tito. Sí, eso también fue cierto. Y justamente el nuevo DT de Sol de América, el técnico que descendió con Guaireña, Loro Velar. Bueno, las cosas que tiene nuestro fútbol, ¿verdad? Vuelve a donde todo comenzó, dice Mati. Nunca debió irse, dice Guaireña Fans. La dirigencia anterior se equivocó, esperamos que tengan paciencia a estos nuevos dirigentes. Los mejores días siempre fueron con Troadio, gracias por volver, profe. La Troadio neta vuelve al ruedo, dice Guaireña Fans. A la pucha, eso es neta. No me gusta a mí ese tema del neta esto, neta lo otro. Bueno, pero está bien. Acá era la Sabaneta, la Juveroneta, la
¿Por qué es lo que tenemos que copiar todo lo que se hace en la Argentina? Eso nomás yo digo, ¿verdad? Eso nomás yo digo. No, no, no. Bueno, el DT que le falta al Albirroja, dice Don Botellón, por lo menos van a creer en su elegido, dice Tato Apuá. Bueno, pero creo que no es Beto. Norberto dice, nunca debió irse. Alfredo agarró otra vez, le hicieron sentir menos y le maltrataron como profesional. Ahora va a ser una rueda y no volverán a primera. Macanada hizo la dirigencia, pero bueno, ojalá puedan retornar alguna vez. Bueno. Cosa de nuestro fútbol. Y era el problema y ahora es la solución, ¿cierto? Nunca de los nunca tendrían que dejarlo ir, no le querían pagar más y trajeron a alguien más caro que él y no hizo nada, dice yo. El día que lo echaron sabíamos que Guaireña iría al descenso, así como sucedió con Resistencia cuando lo echaron al Tiburón. Espero que Triqui aprenda de los errores ajenos y no se le ocurra sacar la cosa a Rúa, dice David León. Bueno, generó muchos comentarios. Muchos comentarios. Realmente esta cuestión de Trovadio Duarte. Un saludo para todos, ya voy a comenzar a leer sus comentarios. Ya son fechas difíciles, la mayoría ya estamos en otra cosa, pero quería compartir por lo menos esta edición el día de hoy. Vamos a ver si tenemos otra más tarde, lo veo difícil, pero puede ser, ¿por qué no? Si estamos por la radio o por casa, lo vamos a hacer. Y teníamos pensado hacer algo mañana domingo, y eso va a depender mucho de ustedes. Vamos a empezar y depende de la interacción que tengamos y la cantidad que estemos, vamos a continuar no sé por cuántas horas, no sé por cuánto tiempo, pero la idea es hacerlo el día de mañana en horas de la tarde. A partir de las 13 en adelante ya podemos, ya tienen que estar pendientes por ahí. Le metemos mañana algo importante. Bueno, ya comienzo a leer también sus comentarios en YouTube. A todos y agradeciendo su presencia. Ya voy a YouTube. Hola Alberto, se nota que Raúl Cáceres está bien valorado en Brasil, creo que sería el quinto club brasileño que lo ficha. El cuarto, Alberto, el cuarto. Y evidentemente que sí, porque del Vasco, cuando él vuelve a Cerro, se recupera, juega, unos meses nomás jugó y ya lo llevó al Cruzeiro. En el Cruzeiro no es que le fue tan bien como se esperaba, pero pasó al Atlético Mineiro, el otro equipo. Por eso decimos que la cuarta, ¿verdad? Ojalá que la cuarta sea la vencida y que tenga una continuidad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Hola, Salva, ¿qué club es? Dice, me he conocido, pero no me viene el nombre ahora mismo. Dice, el club de que... El Victoria de Bahía es el nuevo club de Raúl Cáceres. Bueno, jugó en el Vasco da Gama, Cruzeiro, Curitiba y América. En el Curitiba no estuvo él. Curitiba también estuvo. Me pusiste en la duda ahí. En el América, lo que es. América Mineiro. Bueno, a ver. Nos falta lateral en el fútbol paraguayo, dice Edwin con oficio, sí, y este es uno de ellos. Bruno Valdés es un jugador, no sé por qué no rinde, dice Edwin. Muchos jugadores bajan su nivel, pero saben jugar. Falta motivación, pero, y depende del club. Depende mucho de la motivación, también es cierto. ¿Cómo anda Salva? Para mí que falta crear escuelas de fútbol, pero solo para puestos que son difíciles de conseguir, como arqueros, laterales, etcétera, para que de ahí vean los clubes. Ustedes vieron, o sea, no sé si escucharon, leyeron o vieron las declaraciones de Humberto García, que estuvo por
Coste que estuvo recorriendo, estuvo mucho tiempo mirando el trabajo del Real Madrid, ¿verdad? En las inferiores también. Y el Real Madrid no es precisamente el club que más jugadores saca de la cantera, ¿verdad? El Real Madrid está acostumbrado a comprar. Allá el club que saca de la cantera suele ser Barcelona. Contaba Humberto de que hay 4 a 5 entrenadores por puesto en las inferiores. O sea, no es que hay un técnico de la sub-13, otro técnico de la sub-14, otro de la sub-15, otro de la sub-16. O acá a veces sí que tenemos uno que dirige sub-13 y sub-14. No. 4 entrenadores por puesto. O sea, hay un entrenador para el arquero, que eso sí tenemos acá. Hay un entrenador de defensores, hay un entrenador de volantes de marca, hay un entrenador de volantes ofensivos y hay un entrenador de delanteros. En las inferiores. En las inferiores. O sea, ellos entrenan cómo se juega en el fútbol americano. En el fútbol americano, por ejemplo, está el coach, el director técnico general de Schubert. Pero hay otro que es técnico de la ofensiva y hay otro que es técnico de la defensiva. Acá recuerdo que un tiempo hubo una dupla técnica que uno dirigía la defensa y el otro dirigía el ataque. A ver si se acuerdan, a ver si saben. Dos veces ya ocurrió eso. Dos veces ya ocurrió en la historia del fútbol paraguayo. Que yo sepa. Que yo sepa. Pero así abiertamente. Uno fue en el Club Guaraní. Y otro fue en el Olimpia. Hace un buen tiempo. Hola Juan, ¿cómo estás? Para mí que falta crear, sí, cierto. ¿Será que falta motivación? Sí, para muchos. Ese suele ser el principal tema, la motivación. O si no, la pretemporada, el problema. Pero ya no da gusto ver fútbol, ya no me atrae. Ese. Buenas tardes, Salva, el último sábado del año, dice Lorenzo. Sí, ojalá que todos pasemos bien este sábado. Saludos de Sandro, saludos Cristian. Acá en Paraguay nomás los jugadores tienen que adaptarse 2 meses y eso. Eso. No hay nada que decir, es muy bueno y a la vez es polifuncional y con gol. Todavía no se sabe del 9 de Cerro. No, nada, Lorenzo, todavía. Nada, nada, nada. Seguimos la misma. Seguimos la misma con ese tema también. En Inglaterra, Arsenal tenía un especialista en defensa y estaba con el técnico ese, ¿sí? No, y muchos hacen eso. Muchos hacen eso. Muchos hacen eso. Bueno, disfrutando todavía de un rico tereré con hielo Iceman. Hoy estoy tomando en jarra, no estoy tomando en termo, porque mis termos desaparecieron misteriosamente. Creo que han sido llevados a algún lado, pero bueno, estamos con jarra, una linda jarrita que tuve que ir a comprar al super. Con mi guampa, que no les voy a contar qué insignia tiene, pero es la insignia de un club. Que me lo regalaron en mi cumpleaños, entonces es alguien que sabe del club del que soy, ¿verdad? Del que soy hincha, del que soy simpatizante. Ya hoy día simpatizante, nada. ¿No viste el partido de Aston Villa? Dice, no. Jugaba contra el último de la tabla y juegan con. Juegan como acá y más, dice. Aston Villa. Sí, claro que juegan. Juegan más. Que el que está último pues no quiere descender. Y el Aston Villa es un equipo frío. No veo mucho los partidos del fútbol inglés, pero ni ningún campeonato en realidad no veo mucho. Bueno. Hola, Salva de Ciudad Este, genio. Gracias, Ricardo. Fuerte abrazo. Saludos. Bueno, a ver. Raúl Cáceres no jugó en Curitiba, dice Juan Mesa. No, para mí que no. Si están viendo alguna foto suya con camiseta verde, esa es la camiseta del América de Mineiro. Es la del América de Mineiro.
Bueno, ver cómo está Al Kuwait. Al Kuwait está ganando 2 a 1. Maccabi Sagnin están 0 a 0 en el fútbol de Israel. Se tiene que ganar Maccabi Vinei Reina para que nuestra apuesta de ACR nos dé el aguinaldo para disfrutar de una buena cena de fin de año. Si no, lo que allá nos vamos a tener que ganar el Milan en Sassuolo. El Legia Varsovia en el básquetbol de Polonia tiene que ganar a Lublin. Está perdiendo por ahora por 4 puntos, pero medio tiempo recién. El Ovarense le tiene que ganar al Immortal en el básquetbol de Portugal. Está ganando Ovarense por 3 puntos, tercer cuarto. Y tiene que ganar el Peristeri en el básquetbol de Grecia, que está ganando por 5 puntos, tramo final del tercer cuarto también. Pero lo que está más complicado es este asunto del. Ah, y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica tiene que ganar su partido también. Si no, nos vamos a la China. Bueno, les invito a seguir a ACR Póker y allí también podrán hacer sus apuestas deportivas. Paga mucho mejor que la empresa esta de acá. Eso nomás le voy a decir. Si el de acá vos haces una apuesta y vas a ganar 100 mil con el otro, o haces la misma apuesta y ganas 150. Y hasta ahí te voy a contar, pero les invito a que sigan y ingresen también, y no precisamente para jugar al póker, también por las apuestas deportivas. Bueno, Cristian Martínez, el juvenil de Libertad, el volante que jugó varios partidos también, pasó a Trinidense, a préstamo a Trinidense. A préstamo a Trinidense. A través de una nota, Tacuarel solicitó que el torneo Apertura 2024 lleve la denominación de Ever Iván Almeida Romero. Esto como homenaje al exdirector técnico de la institución. Está bien, me parece más que justo. Bueno. A ver qué más. La nominación de Giovanni González como uno de los mejores arqueros del mundo de futsal FIFA va a estar en la gala. Puede ser uno de los elegidos. El futsal de esta manera, después de mucho, vuelve a tener un nombre en el primer nivel del futsal de la FIFA. Además, tenemos los cinco compatriotas que están en fútbol de playa, ¿verdad? Desde el entrenador hasta varios jugadores. Ya lo tuvimos a Joan Rolón también como mejor arquero del mundo en su momento, en fútbol de playa. Bueno. Cristian dice, Tito vuelve o no, Olimpia seleccionó el que estaba. Dice, no, no vuelve. No, no. Raúl solo jugó en Vasco, Cruzeiro, América Mineiro y ahora se va al Victoria. Aguinaldo de pollos caseros criados como en casa, dice Nelson. Escuché que Román se va a Olimpia, Alex Cerro que estaba en Nacional. Fernando Román, él es jugador del Aldosivi de la Argentina. Está a préstamo Nacional, Olimpia lo quiere. Pero hasta ahora Olimpia quiere, pero todavía no puede. Vamos a ver si el martes o miércoles puede. Se llega a Piolo 1,5 millones, dice. ¿En qué, Lorenzo? Ah, lo de Olimpia, lo que le falta. Y supuestamente sí, supuestamente se llega. Supuestamente se llega. Y es un poco más incluso, casi unos 600. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice Ricardo? Salva, como un gran cerrista, te digo que los refuerzos que trajo Cerro no están a la altura, dice Ricardo. Y eso solamente vamos a ver con el rendimiento, Ricardo. Solamente vamos a ver con el rendimiento. Por ahí todos terminan sorprendiendo. Hay que esperar.
solo podremos catalogar con los rendimientos. No hay otra historia en ese asunto. Así de sencillo es. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar. Estén atentos, por ahí le metemos uno a las 18. Aunque tengo mis serias dudas al respecto, ¿verdad? Pero por ahí puede ser. Y también el día de mañana en este horario. Muchas gracias por su presencia. Que tengan todos un feliz fin de semana. Y si ya no nos vemos, si ya no nos escuchamos, si ya no nos leemos, feliz año nuevo para todos, ¿eh? Que pasen bien y que lo disfruten. Buenas tardes.